Muy buenas a todos. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Qué gusto estar acá para compartir un ratito, para compartir un tema que me parece que nos va a encantar, ¿eh? Nos va a meter en una interesante. Bueno, acomódense que vamos a arrancar entonces esta sesión. Voy compartiendo hacia el final. Me encanta que, bueno, que siempre que vayan compartiendo, yo a veces vengo ahí como escucho, como no le doy tanta bola a los mensajes al principio para llevar un hilo y después sí para que podamos conversar. Bueno, chicos, vamos como a ir arrancando. Vamos a tocar varias aristas del tema del perfeccionismo, de la exigencia que tenemos con nosotros mismos. Y vamos a ir empezando desde qué es lo que nos afecta. O sea, ¿por qué yo le doy tanta atención a este tema? ¿En qué veo que me impacta, que les impacta a ustedes? ¿Sí? Y vamos como a ir abriéndola así como para que esté organizado. Primero, ¿cuánto tiene que ver la exigencia del perfeccionismo con la capacidad que no, o no que tenemos de disfrutar? Y yo estoy como pensando y me fijo cuáles son los momentos en los que estoy más amargado, más rígido, más embolado conmigo mismo, más allá de cosas puntuales, tienen que ver en el día a día cuando estoy exigente, cuando estoy perfeccionista, ¿sí? Básicamente, o sea, ¿cuánto estoy, por ejemplo, día tranquilo, no sé qué estoy haciendo? Muchos dicen, che, tengo ansiedad, estoy súper ansioso, la ansiedad después puede llevar a una depresión, porque ya es como que la tensión del cuerpo como que es, ya como que se empieza. Pero cómo se genera mucho de esa ansiedad es porque siento que no estoy siendo suficiente, ¿sí? O podés estar sintiendo que no sos suficiente, que no estás haciendo lo que tenés que hacer o la cantidad de cosas que tenés que hacer. O haces de todo durante el día y llega la noche y sentís esa insatisfacción de que no hiciste todo lo que tenías que hacer, de que tenés acumulado, de que te esforzaste un montón y no tenés la sensación de que estés avanzando tanto, por ejemplo. Y eso es como lo que cotidianamente puede estar amargándote. Entonces, chequense un poco esto como o sea, que como que a veces, como que de repente no sabes por qué estás sintiendo ansiedad. ¿Sí? De repente no sabes por qué te estás sintiendo de mal humor. De repente no sabes por qué estás tan cansado. Porque vas a ver que cuando vos haces las cosas y te salen bien y va bien, no te cansás, estás entusiasmado. Pero cuando la evaluación de lo que estás haciendo, que es un montón, es negativa, ahí es cuando te empezás a cansar. Y es como que decís, ¿para qué hago tanta cosa? No me está saliendo. O sea, cuando entra en juego la frustración, el aburrimiento, y eso es la exigencia. Es decir, mi percepción de lo que estoy haciendo es que no es suficiente, es que no estoy a la altura, eso es la exigencia, que, a ver, es que es un tema de percepción, yo puedo estar haciendo un montón de cosas, pero en mi cabeza a lo que yo apunto no está perfecto, no es como debería ser, ¿sí? O dicho de otro modo, puede ser. Es como un tema de imagen, que es la imagen que yo tengo de cómo tendrían que ser las cosas. Entonces, fíjense que nos vamos a empezar a. O sea, ¿cuánto hay de real y cuánto hay de percepción en la exigencia y el perfeccionismo? Hay gente que por ahí hace mucho menos que nosotros y está feliz. Y nosotros nos rompemos el orto, hacemos de todo, yo no sé qué. Y de repente te puede pasar que no estás contento. Entonces, vamos a ver un poquito. Entonces, dos cosas. ¿Qué es lo que más afecta para mí? Es nuestra capacidad de disfrutar, de jugar y de pasarla bien. Fíjense que cuando yo estoy exigente, pierdo todo el disfrute de la vida y me empiezo a amargar.
Y cuando me empiezo a amargar varios días y estoy aburrido y estoy como preocupado, ahí es donde como que me empiezo a enfermar, como que me meto todo en un rol, me levanto a la mañana, ya estoy embolado porque no estoy divertido, no están saliendo las cosas como quiero. Entonces, la capacidad, fíjense, yo tengo como la idea de que estamos acá para disfrutar, para pasarla bien, y es como que la exigencia del perfeccionismo se come esto, pero lo rompe todo. Entonces, primer punto, ¿sí? ¿En qué nos afecta en esto de disfrutar, de poder jugar, de pasarla bien? Chequéate un minuto cuánto te está afectando esto en tu día a día. Tomá conciencia de en qué momentos estás amargado, en qué momento estás embolado y fíjate, ¿sí? Que gran parte tienen que ver con una sobreexigencia, con un perfeccionismo. Y de hecho, ese mismo perfeccionismo, esa misma exigencia, porque uno dice, bueno, no, pero no es tanto por eso, es porque también como que estoy medio desilusionado o embolado con algunas personas que no están cumpliendo mis expectativas, no están haciendo las cosas como yo quiero, que es cómo yo vuelvo la exigencia y el perfeccionismo conmigo, obvio, que es como lo más interesante, pero también cómo lo vuelco sobre las otras personas. Entonces, de repente hay un montón de gente que me está dando un montón, pero yo no me cuesta reconocerlo porque soy muy exigente con esas personas. Y mi propia exigencia probablemente lo que haga es disminuir la capacidad de esa persona de darse, porque esa persona se siente como en juicio, se siente como que me están evaluando también, porque la exigencia tiene mucho que ver con la evaluación. Entonces, si yo soy exigente, si yo soy perfeccionista conmigo y me cago a palos y me amargo y lo que sea, voy a ser muy exigente, voy a ser muy demandante con las otras personas. Y obviamente, fíjate vos, o sea, si yo me demando mucho a mí mismo, me bloqueo. Obviamente, si yo demando mucho a los demás, los bloqueo. ¿Sí? A mí me ha pasado mucho de ver de que hay gente que tienen mucha capacidad, son muy buenos en lo que hacen y por mi actitud de ser muy duro los anulo. Es fuerte eso. O sea, ¿cuánto de que las cosas no nos estén saliendo tan bien como nosotros queremos tiene que ver con la rigidez, el juicio que yo miro a alguien como, espero que me lo hagas bien, ¿eh? Y como la duda, ¿me lo harás bien o no? ¿Me harás frustrarme? ¿Me harás frustrarme después con vos en la dinámica? O sea, cuánto mi rigidez y mi perfeccionismo impacta en mi capacidad de hacer e impacta mucho, ¿sí? También para poder verlo, yo lo tengo muy claro, amigo, cuánto impacta en lo que estoy generando alrededor mío, en la libertad que le doy a las personas que están alrededor mío para que saquen lo mejor. Entonces ahí es como que es medio fuerte porque de repente te das cuenta que hay personas que rinden muy bien y hacen cosas increíbles, pero si de repente las hacen con vos cuando estás en ese lugar, esa persona pierde la capacidad y ya no es tan buena como nos habían dicho o lo que sea, como si estuviéramos esperando que la caguen también, ¿no? Entonces, ese es un punto que tiene que ver ¿sí? Ahora, ahí yo ya les estoy hablando un poquito con cómo afecta nuestra capacidad de concretar si soy muy exigente. ¿Sí? ¿Cuánto me bloqueo por la exigencia? Por ejemplo, con el perfeccionismo sobre todo, es como es una cosa de que las cosas son o todo o nada, o es espectacular o no. Ahora, en la medida que seguimos hablando, les voy a contar también cómo se crea el perfeccionismo, para que lo vayamos entendiendo. Pero ahora como metiéndonos como de la parte de arriba superficial, es eso, es como decir todo o nada, ¿sí? ¿A qué me refiero con todo o nada? Por ejemplo, yo me levanto a la mañana, tac, te levantás a la mañana y pensás todo lo que tenés que hacer en el día y ya te da un poco de ansiedad, porque ese día lo tenés que hacer perfecto. Y tenés un montón de cosas para hacer. Ya arranca el día con ansiedad y ya con la duda, ¿seré capaz o no seré capaz? Entonces empieza el día, de repente te dio pereza, no hiciste una cosa, te llamaron por otra, lo que sea, y vos vas empezando a ver que no vas a cumplir eso que vos querías hacer en todo el día. Y puede ser que al darte cuenta que ya no vas a llegar a esa perfección de la que te imaginaste al principio del día, como que te empieces a amargar porque dos, tres cosas te salieron mal, obviamente que te salen peor porque te estás dando cuenta que no vas a llegar a hacer todo, te pones más nervioso, te da más ansiedad, se traban más las cosas, estás como apurado, ansioso. Ustedes ya saben que
con esa energía se traba mucho más la cosa cuando hay ansiedad, cuando, porque todo, fíjense que todo se pone rígido, nosotros y también el ambiente, o sea, las otras personas, todo, como poder percibir, todo se pone duro, todo se pone rígido, todo se pone como, entonces no fluye. Y bueno, y no sé si les ha pasado que en un momento decís, bueno, tipo a la mierda, me salieron tres, cuatro cosas mal, no hago nada más hoy. Entonces es ese todo nada, es como que si no es la perfección, ya nada, y este día no va a ser perfecto, ya fue, ya está, este día está perdido, y quizás te pase que decís, chau, no hago más. O sea, es como que ya esas tres, cuatro frustraciones y eso que no voy a llegar hacen que no. Que no. Entonces, que como que tiremos la toalla en ese momento. Entonces, ahí está como el tema de cómo trabajo con. Sí, y te querés comer una garra. Obviamente que cuando te da esa frustración, físicamente, emocionalmente, se siente en el cuerpo y lo que te da ganas es de comer y de comer mucho para tapar ese dolor y después descansar o lo que sea y justamente no avanzar, ¿no? Es como que quedamos. Fíjense cómo está unido. La frustración, el perfeccionismo y la exigencia con la frustración son como la emoción que causan es la rigidez y la frustración, y son emociones feas y que nos bloquean. Porque cuando estoy rígido, estoy todo duro, no quiero que ni me vean, no quiero hacer nada, estoy como cualquier. Todo es como raro, todo es como, uf, como que no conecto con la gente, entonces me quiero desaparecer, me quiero como ir, ¿eh? Bueno. Excelente. Entonces, que ahí el tema está en cómo conecto yo. Fíjense que es como, es un mindset, es una actitud, con el progreso o con la perfección. Porque cuando yo quiero que todo sea perfecto, normalmente por la rigidez, por lo que va a pasar es que algo no salga perfecto y me saque de tomar acción. ¿Por qué? Porque ya me frustré. Lo que hablábamos recién, corto. Cuando yo voy con el progreso, pueden haber pasado dos, tres cosas mal, pero yo lo que hago es, mi foco está en avanzar cosas, no en hacerlas perfectas. Mi foco está en dar pasos. O sea, fíjense que es algo que vamos a ver bastante esta noche. No voy a estar solo orientado a la meta, porque la meta es la meta. Si yo ya veo que mi meta era ese día, era tanto y no llego, tipo a la mierda, perdí porque todo mi objetivo estaba en la meta. Ahora, si yo estoy más en el proceso, en el camino, ¿sí? Lo que va a pasar en la realidad es que voy a llegar menos a frustrarme, voy a avanzar más y esa avanzada me da como un momentum para seguir. Entonces, este es como un primer punto de cómo superar el perfeccionismo y la exigencia, que es decir, ¿sabes qué? Voy a avanzar el próximo paso. Voy a dar el próximo paso. Sí, hoy, chicos, les cuento, no llegué a hacer todo lo que quería hacer, por ejemplo, listo. Pero qué sí tenía, no sé, me propuse escribir, por un ejemplo, ¿no? Se proponen algo y no están llegando. Se propusieron trabajar en un proyecto 2, 3 horas y ya está, ya te viene la noche y te quedan 40 minutos nomás. Bueno, ya está, perdí las 3 horas, no voy a llegar, no llegué a mi objetivo. No, entonces, ¿cómo hago esos 40 minutos? ¿Cómo me meto esos 40 minutos? Y no me quedo con la sensación de fracaso, de frustración y de embole, ¿eh? Bueno. Estamos viendo entonces, para resumirles, es primero, es que, en qué afecta el perfeccionismo y la exigencia. Uno, en la capacidad de disfrutar, de jugar, de pasarla bien, porque me pongo rígido, me pongo duro. Dos, mi capacidad de accionar. Dentro de mi capacidad de accionar, ¿por qué? Porque es todo o nada, o porque es resultado y no me importa tanto como llegar, no me importa, o sea, no estoy tan enfocado en disfrutar el proceso. Bien, entonces, ahí tenemos como un primer tip que es cómo estoy seteado para el progreso y no para la perfección. Yo lo que busco es avanzar. Tengo una tarea enorme, la corto en pedazos y voy a ir haciéndola a pedacitos. ¡Pum! Voy a avanzar, ¿sí? El otro punto es que estamos acostumbrados a evitar el error. No nos gusta equivocarnos cuando somos muy exigentes, muy perfeccionistas. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto te duele equivocarte? ¿Cuánto te duele que te corrijan? ¿Qué tolerancia tenés a cuando las cosas no salen bien? Fíjense que esto
es como súper espejo. O sea, es como cuánta. Yo me doy cuenta de mi tolerancia por la tolerancia que tengo conmigo mismo, con mis errores. Eso me doy cuenta solo cuando no me salen bien las cosas. En dónde yo me doy cuenta cuáles son la frustración y el enojo es lo que a mí más me hace dar cuenta, ¿sí? Es lo que nos hace dar cuenta que somos exigentes y perfeccionistas, ¿sí? Te vas a dar cuenta por el enojo y por la frustración. Que me enojo mucho durante el día. O sea, muchas veces en el día hago pataleta porque las cosas no son como yo quiero que sean. Entonces, fíjense, los que son muy enojones y que se frustran rápido y que se ponen de mal humor porque las cosas no salen, es que es pura exigencia y pura frustración. Y hay distintas cosas en el día que por la razón que sea, porque de alguna manera igual nosotros tenemos que ver en cómo se está dando, que me generan una emoción de rabia, de frustración, de enojo, que hacen que la química del cuerpo, como que la vibración baje mucho y que me canse, me agote. O sea que hay mucho del cansancio que va a estar relacionado a que no me gusta cómo están pasando las cosas, ¿sí? A la frustración. Como que me cuesta meterme en el flow ahí, ¿sí? Entonces queremos evitar los errores, ese es como el gran tema. Si ¿sí? Tengo poca tolerancia a que las cosas, ¿sí? Hay poca tolerancia a que las cosas no salgan como a mí me gusta que salgan. Entonces tengo que ver eso en mí y tengo que ver en los demás cómo lo manejo también. Cuando alguien no hace exactamente las cosas como yo quiero o eso, ¿cómo? Fíjate que lo que sucede ahí es como que siento una injusticia, es como que yo me esfuerzo mucho por hacer las cosas bien y porque. Entonces, ¿cómo puede ser que las otras personas no entreguen como yo quiero, no hagan lo que yo espero y ahora encima entonces hay que volver a corregir eso y entonces me da una rabia y me da una rabia con esa persona que por ahí simplemente está haciendo su trabajo lo mejor posible, no le salió, hay que hacer otra iteración, pero yo lo que hago ahí es alejarme de esa persona, como enojarme de esa persona, como distanciarme, decir. Malparido este me está haciendo sentir mal a mí y tengo razón, mirá cómo está haciendo. Y ese es el mismo efecto que hacemos con nosotros mismos. Cuando yo me empiezo a exigir, me trato mal, lo veo en un símbolo con otras personas y lo veo en el símbolo conmigo mismo. Entonces, por ejemplo, ya un segundo tip con esto es darme cuenta que cuando me pongo intolerante con una persona y me da rabia y la puta que te parió, ¿por qué no estás haciendo lo que yo digo y como yo quiero y ¡ah! Justamente ahí me doy cuenta que me separo, que me da rabia, que la quiero culpar, que la quiero exigir, que. Y ahí es donde yo me puedo conectar de vuelta con esa persona y tipo bancar un toque. Y ahí es donde viene, ven, para mí es más importante el resultado que la persona. Y en pos del resultado, de la exigencia, del perfeccionismo, voy como jodiendo relaciones de alguna manera, ¿no? Obviamente lo que les digo es la relación conmigo mismo. Bueno. Siento que estás hablando de mí y quiero abandonar este video. Bueno, buenísimo. Digo, les voy a dar, les voy a, yo quiero primero que lo entiendan y después les voy a dar, ¿cómo se llama? Soluciones, obviamente, ¿eh? Bueno, muy bien. Entonces, lo que sí les digo que es muy interesante es cómo poder hablar. Entonces, en nuestra capacidad de concretar, la idea de todo o nada nos complica. El evitar el error a toda costa, o sea, no quiero equivocarme, no quiero que nadie me vea fallar. Yo tengo una auto, o sea, es un nivel de autoimagen propio que tenemos que no puedo fallar, no quiero fallar, ¿sí? O no vas a querer fallar, ¿sí? Ahora, en este punto es como, ¿por qué me bloquea tanto el perfeccionismo y la exigencia? Porque no, o sea, si no tengo el éxito garantizado, si algo no me garantiza que voy a hacer todo bien y voy a quedar bien parado. Lo que pasa es que así entonces, por ejemplo, si tenés esa visión, no vas a hacer. O vas a hacer cosas que seguro sabes hacer bien, entonces no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo. Que eso es lo que nos pasa, es que la persona muy exigente, muy perfeccionista, que le cuesta hacer, porque lo que estamos hablando acá es por qué posponemos, por qué procrastinamos, que es, la verdad estoy haciendo mucho menos de lo que podría hacer. Estoy. Aprendiendo mucho menos de lo que podía aprender, ¿sí? Porque son estas dos cosas. Si yo no hago, no aprendo. ¿Y por qué? Porque no tengo garantizado el éxito y porque no quiero que me vean equivocarme. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar es
como la madurez de darme cuenta que cuando hago van a haber errores. Bueno, ahora yo siempre les digo, esto es emocional, o sea, hay todo un entrenamiento emocional en el cual me entrenaron, y ahora lo vamos a ver, a no equivocarme, o sea, era demasiado, el error era muy castigado. Entonces, chequense eso, en mi casa era muy así, todo tenía que ser perfecto. Entonces, yo me enojo muy rápido con el error. Eso es lo lindo que yo les digo, que a veces no hay que irse tan al pasado, a la historia, lo que sea, es como decir, ¿qué me está pasando hoy a mí? Porque emocionalmente estoy enganchado con esas historias del pasado, pero las estoy viviendo en el presente, que es apenas alguien se equivoca en algo, yo me enojo, tipo, ah, puta, ¿cómo te equivocaste? ¿Cómo no me pasaste lo que me tenías que pasar bien? ¿Y por qué me pasa eso? Porque si todo el tiempo estamos tan exigentes con nosotros mismos, nos da rabia que el otro pelotudo no haga las cosas bien como las tiene que hacer. Y obviamente, como les digo, es un reflejo. Me pongo exigente, me pongo rígido, me pongo amargado. Y hay gente que tipo es más relajada y como que te mira como diciendo, tipo, flaco, ¿qué te pasa? ¿Estás loco, boludo? ¿Qué? Tipo, tranquilo. Bueno, entonces, me puedo dar cuenta, ¿sí? O sea, te vas a poder dar cuenta que hay mucha tendencia a no tolerancia con el error, porque apenas alguien se equivoca, te embolas mucho, y porque apenas te equivocas, te embolas mucho. O sea, cualquier error te da mucha culpa. Ahí vamos de vuelta, otra emoción, la culpa. Me da culpa cuando la cago. En vez de, bueno, tipo, la cagué, boludo. Sí, perdóname. No, no. Si hice algo que no era, contesté como no iba, X y Z, me da culpa. Entonces, la culpa es otra emoción que a mí me da cuenta que soy muy exigente, que soy muy perfeccionista, que la imagen que tengo de mí mismo es muy importante. Y, ¿cómo puede ser que la otra persona no esté contenta conmigo mismo? Bueno, muy bien. Estamos por ahí. Ahora, vamos a después ver que hay un lado muy interesante del perfeccionismo. Hay un lado muy interesante de la exigencia también. O sea, los que somos exigentes y perfeccionistas, está muy bueno. Tenemos ahí como que ahí. Lo que pasa es que si nos agarra la sombra de eso, lo que les digo, no concretamos, no disfrutamos, nos amargamos, nos desconectamos de lo demás. Y que todo eso que les digo es lo que más frustración y aburrimiento trae. No concretamos cosas, no logramos nuestros proyectos, procrastinamos, pura emoción negativa, no conecto con los otros porque soy súper exigente, no disfruto, no me río porque todo es muy serio, todo, son muchas preocupaciones que tengo en mi vida, ah, es todo demasiado, uy, boludo, no. Entonces, claro, ¿verdad? Es como que tenemos un dedo en el culo 24/7. No está bueno para nosotros, ni tampoco para la gente que tenemos al lado. Ahí a Fe le dicen, che, sos vos. Mi mujer dice que sos vos. Miren, chicos, todos tenemos un poco o bastante de esto. Yo lo estoy tratando de poner y que nos riamos de cómo somos para que cuando pase nos demos cuenta y entonces nos podamos como salir de ese lugar. Ahora yo les hago una pregunta. Queremos hacer todo perfecto, ¿sí? Yo quiero. Ahora, ¿qué es la perfección? Tiene como tipo una definición la perfección. Se dan cuenta que no existe la perfección. ¿Qué es la perfección? Si yo, tipo esto, llego hasta acá, no. Entonces, haga lo que haga, no está definida la perfección. Entonces, como que la tendencia a que no sea suficiente es alto. Haga lo que haga. Es como que no voy a llegar. Ahora, si hubiera una imagen de la perfección de cualquier manera, lo que podemos ver con eso es que el decir llegué también me hace frenar. Cuando yo estoy enganchado en el progreso, siempre voy mejorando, siempre voy haciendo más, pero no desde la exigencia, simplemente estoy acostumbrado a dar un paso y disfrutar la química, la oxitocina que genera el paso que di. Y otro paso, estoy acostumbrado a cerrar y hacer, pum, 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 buenísimo. Me conecto con ese flow. Pero cuando ya digo, no, listo, ya llegué hasta acá, tac, me freno. Entonces, estamos viendo qué dinámicas lo que hacen es frenarme, lo que hacen es quedarme quieto, lo que hacen es que yo no pueda crecer, que yo no crezca. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esta primera parte se trató de cómo me afecta la exigencia y cómo me afecta el perfeccionismo. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo nos volvimos tan exigentes, tan perfeccionistas? ¿Cómo fue la vuelta? Recién había alguien ahí que me decía que qué raro porque yo soy el único exigente en mi casa. Entonces, a mí me parece raro, porque para ser exigente y perfeccionista te tienen que haber entrenado muy fuerte. O sea, nosotros estamos hechos para jugar, estamos diseñados para disfrutar, estamos diseñados para pasarla bien. Si sos exigente y perfeccionista, te entrenaron un montón y mil veces, millones de veces, miren, para que hoy no nos vaya, si tienen algún problema con la plata o con el trabajo, tienen que haber sido entrenados muchísimas e infinitas veces en eso. Por ejemplo, con el trabajo, con la plata, si tu mamá o tu papá se preocupaban por la plata, cada vez que hablaban plata, cada vez que vos le pedías plata, no, no tengo. Ay, sí, pero yo quiero ese juguetito, quiero que me lleves a la plaza, pero no, no tengo, pero ay, pendejo, hijo de puta, ¡ah! Te voy a matar. Y entonces, uy, boludo de la plata, qué quilombo. O sea, si no hubieron millones de situaciones en las que emocionalmente la plata generó un conflicto, vos no vas a tener ningún problema con la plata, lo que vas a tener es plata. Tiene que haber habido un condicionamiento recontrapotente para que tengas problemas con la plata o con tu trabajo. O con la pareja, lo mismo, como para que vean cómo funciona. Yo tuve que haber visto a mis viejos o parejas discutir y enojarse y frustrarse y deprimirse. Yo veo que la gente que yo atiendo que tiene problemas de pareja es que se han deprimido por tema de pareja. Es como que, claro, porque uno dice, bueno, en algún caso no, pero mis viejos como que no, están juntos todavía, pero. O sea, ahí es donde nos empezamos a meter en las sutilezas, ¿eh? Entonces estamos como muy entrenados. Entonces, vamos a ver sobre todo lo que aprendimos de nuestros viejos y de las personas que nos educaron, ¿sí? Y acuérdense con esto, el que no se pesca la relación es porque a veces es por polaridad. Por ejemplo, mi viejo tenía mucha plata y derrocha plata, entonces, y me da rabia porque manipulaba con la plata, entonces. ¿Yo qué voy a hacer? No voy a tener plata y tipo voy a ser un hippie, por ejemplo. Entonces uno dice, no, pero yo nada que ver porque mi papá me mostró una cosa. No, es como la misma, como la dinámica. Ponele que vos ya hayas visto que tus papás estuvieron juntos toda la vida, pero no se llevaban bien. O sea, se llevaban medio bien, pero en el fondo vos viste que tu mamá estaba subyugada, que tu papá la trataba mal o al revés. Entonces, en el fondo, vos decís, no, pero mis papás se llevan. Es que a veces tenemos esa idea. Mis papás se llevaban bárbaro. Yo les puedo decir que mis papás son la mejor pareja del mundo. Todavía están juntos, se aman y sí, son una pareja re linda. Pero también se cagan a palos todos los días un montón de cosas que yo las aprendí y con mis parejas me pasaba lo mismo. Y puede también llevarme en un punto de decir, tipo, qué paja la pareja y qué paja estar toda la. Porque me engancho con esa parte que no me gustó. Digo, yo no. Lo último que quiero es tener una pareja para toda la vida. Y aguantarme ese cuento y aguantarme las mil pendejadas porque yo vi a mi papá o yo vi a mi mamá que se quedaron en esa pareja de mierda porque tenían esta cosa religiosa o por la familia o por la presión o por no lastimar a los hijos. Entonces, chéquense las polaridades. A veces no es tan tipo. Los espejos. No vi nunca en mi vida que un espejo no se cumpla, pero el espejo no es que es tipo tan evidente a veces, ¿eh? Ay, bueno, perdón por hacerlos tomar conciencia de muchas cosas que no quieren ver. Corto el vivo, carajo. Bueno, muy bien. Es que es pescarnos porque andamos después enredados en donde andamos. ¿Y saben qué es? Cagarnos de risa de eso. Cagarnos de risa con nuestras parejas, cagarnos de risa con el tema de la plata, con el tema del trabajo. Decir, sí, bueno. Bueno, entonces estamos bien por ahora, ¿sí? ¿Por qué nos volvimos tan exigentes y tan. ¿Qué ganamos de ser tan exigentes y. y tan perfeccionistas? Por algo ganamos, ¿viste? ¿Viste? Como dicen los coaches. Siempre hacemos. Decís la concha de tu hermana, ¿qué voy a ganar con una depresión? Algo siempre ganamos. ¿Qué voy a ganar con ser tan mal parido, tan exigente, tan. Que, o sea, que de dónde saco una ventaja, ¿no? Como cuando te dices un coach, lo querés cagar a trompadas también, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy lloré por esto y ahora me estoy cagando de risa. Bueno, me encanta que les esté pasando eso. Eso es lo mejor, chicos. Yo ya le dije que yo quiero ir hacia el stand-up de la espiritualidad, que
poder presentarles esto de una manera en la que se caguen de risa, o sea, puedan pescarse en vez de enojarse con eso, cagarse de risa, entender, poder entender a nuestros viejos que fueron como lo que nos educaron. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ¿por qué dos cosas nos volvimos tan exigentes y tan perfeccionistas? Básicamente, ¿sí? Hay dos cosas, es muy importante la exigencia y el perfeccionismo porque nos van a dar dos cosas que son mega esenciales. Uno es la mirada y la atención. ¿Sí? La mirada y la atención, o sea, cuando alguien es niño, es un bebé, se hicieron experimentos, ¿sí? Se hicieron pruebas en las que los hijos que no son tocados, que no son vistos, que no les dan atención, literalmente la atención, la mirada, el tacto, ese amor, se mueren. Por más que vos les des comida, se mueren. Necesitan tocarlos, necesitan mirarlos, necesitan atención. O sea, literalmente estamos hablando de supervivencia. Por eso es que es tan inconsciente, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, hay un tema de mirada y aprobación. Generalmente, en las personas que son muy exigentes, muy perfeccionistas, es porque los padres también, obviamente, son muy exigentes, muy perfeccionistas, y están buscando que el hijo salga de una manera, sea de una manera, se comporte de una manera. Hay una cosa muy fuerte en la estructura, en el cómo debe ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el papá es lo mejor y la mamá lo mejor si vos haces lo que ellos dicen, si vos cumplís con lo que ellos dicen, sí. En el momento que ellos te dijeron A y vos hiciste B, cagaste, son el demonio, se enojan, no te hablan más, te mandan a no sé qué y vos tenés, tu mamá no te habla por lo que hiciste, ¿sí? Cuando haces algo que no tenías que hacer, no te hablan o te castigan. Entonces, ¿qué aprendí yo? ¿Sí? Que si yo cumplo con lo que hay que hacer, a mí me van a querer y me van a aceptar y voy a pertenecer. En el momento que... Y esa es la parte que como que nos educaron no muy incondicionalmente o con libertad, es... Yo te tengo que educar para que no cometas ningún error, para que no te equivoques nunca, para que siempre hagas las cosas bien. No hay esa liviandad para decir, bueno, probá, sí, boludo, la cagaste, te quemaste, todo bien. Como es, la exigencia del perfeccionismo van como contra la libertad. Yo tengo que controlar, manipular y tener todo bajo control y que eso funcione. Por eso que me voy a frustrar tanto. ¿Se dan cuenta cómo estamos hilando esto? Que es... Por eso es que yo me enojo tanto con los demás, en caso de que sea muy exigente y perfeccionista, porque están haciendo algo que no va a favor de lo que yo quiero y como yo tengo pensado. Entonces, hay una cosa muy rígida mental de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, en el fondo lo que estoy buscando es esa aprobación, ¿sí? Tengo que cumplir un estándar que es externo. Ese es el gran tema. Chicos, esto lo aprendimos cuando éramos chicos, pero... ¿Qué estándar tenés que cumplir en este momento que hace que te estés exigiendo tanto? ¿A quién le querés quedar bien a esta altura? ¿A quién, si no te va bien, no tenés plata, tu trabajo no es tan brillante como crees que tiene que ser, ¿a quién te da vergüenza? ¿La mirada de quién vas a perder? ¿El cariño de quién vas a perder si sos vos mismo, si sos vos misma, si te relajas un poco? Entonces, esos estándares tienen que ver, sobre todo con la religión, la ética, la cultura, ¿sí? Entonces, fíjense, hay gente que es muy, muy perfecta en la familia. Son los buenos de la familia, son los que hacen bien en la familia, son los que, ay, ¿no? El hermano bueno. Y después están las ovejas negras. Y muchas veces el hermano bueno es el que más sufre. ¿Por qué es el que más sufre? Porque... Voy a ponerme una lucecita, chicos, que me apago. ¿Por qué es el que más sufre? Porque está cumpliendo las expectativas y las exigencias de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces uno dice, no, pues mi hermano, ¿viste? Es el que... Generalmente los que cumplen, chicos, los que siguen la línea familiar son los que la pasan más para el culo. Entonces, chéquense también eso. Bueno. Bueno, excelente. Yo no sé si me jode más la lucecita que se prende de aparte. Voy a dejar por allá.
Bueno, excelente. Entonces se dan cuenta lo que hay en juego es, yo tengo que hacer que mamá y papá me quieran para sobrevivir. ¿Sí? Si no, no me dan amor, si no quedo excluido. Literalmente me mandan al baño, me retan, lo que sea. Bueno. ¿Qué más con esto, chicos? Viene la cosa de, tengo que ser el mejor. Y uno dice, bueno, por ahí no se sienten identificados o no con ser el mejor, pero con el tema de la comparación, ¿por qué viene la exigencia? Porque yo me comparo también con otras personas. Fíjense con la comparación lo que pesa es, en muchos casos, nosotros tuvimos, no sé, por los hermanos o por lo que sea, o yo estoy viendo casos a veces con, los comparan cuando, fíjense que las, para manipular en este inconsciente, porque los papás también tienen una imagen. Entonces, ellos quieren, para los padres, los hijos son como un, como una extensión de la imagen propia. Entonces, yo lo que quiero es que mis hijos vayan a los mejores colegios, estudien las mejores carreras, sean los más inteligentes. Si se fijan, hay muchos padres que tienen esta cosa narcisista. Entonces, si vos no estás dando la talla, te van a comparar con tu prima, che, tu hermano, che, tú. Entonces vos aprendés a compararte y decís, ah, y en vez de unirte con tu familia, con tus hermanos, al que le va bien te duele. Y de ahí nace la envidia y nace la comparación. Es que cuando el otro pelotudo brilla, me roba a mí mi atención. O sea, ¿entendés? No, no me divierte, no me divierte. ¿Que por qué? Porque yo aprendí que al otro le vaya bien, a mí me pone en riesgo. Es como decir, che, si sos peor que el otro, no te voy a querer. Entonces, de ahí, de acá, chicos, viene mucho de los celos en las relaciones. Ese tema que nosotros estamos hablando de las relaciones mucho más abiertas, no de relación abierta, de lo que se entiende, mucho más abierta, que es decir, que no tengo ningún problema que una persona que esté conmigo tenga sexo con otra persona, o esté con otra persona, o se divierta con otra persona, o quiera a otra persona. ¿Por qué eso nos duele tanto? Y gente que ya lo entiende y se da cuenta que es obvio, que no hay que ser posesivo y que es mucho más sano, pero me da celos. ¿Por qué? Porque me vuelve a traer esa emoción inconsciente de que pierdo la atención de alguien importante, de alguien que yo quiero. O sea, estoy volviendo a vivir esa sensación con mi papá o con mi mamá, de que si yo no cumplo o lo que sea, pierdo esa atención. Entonces, ahí viene todo el tema de la comparación y de la envidia, que es con qué personas hemos competido. Entonces, si yo tengo ese chip metido en la cabeza, me voy a exigir un montón porque tengo que ser el mejor y nunca soy el mejor. Siempre hay alguien mejor, ¿me explico? O sea, fíjense que es un mindset, porque yo no puedo no estar, no estoy comparando quién es mejor o quién es peor. ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué voy a estar comparando quién es mejor? Si yo simplemente soy yo y hago lo que quiero y disfruto de lo que hace el otro. Y si el otro hace muy bien, buenísimo, y yo aprendo del otro. Pero no, porque me está haciendo acordar a cuando yo perdía, ¿sí? Entonces, mucha de nuestra exigencia, fíjense en qué punto sentís celos, fíjate en qué punto sentís envidia de la gente cuando le va bien. El otro día tenía una sesión personalizada que me encanta, estaba trabajando con una persona, con un chico, que me dice, boludo, de repente hay veces que apago el Instagram porque hasta veo tu Instagram y veo que estás contento, que estás bien, y me da rabia, boludo, y me da rabia toda la gente que veo en Instagram porque los días que estoy mal, los días que estoy exigente, los días que estoy perfeccionista y las cosas no salen como yo quiero, veo a alguien que le va bien, que le está fluyendo, me da rabia, no me gusta. Y entonces ahí es donde se junta la exigencia del perfeccionismo con la comparación. ¿Por qué? Porque pierdo atención también. Como que vuelvo a conectar con eso que de niño, tuc, me tocó. ¿Sí? Entonces fíjense, porque muchos, los que sufren los celos en las relaciones de pareja y las envidias a nivel laboral o la envidia de alguien que le vaya bien en la familia, como yo les digo, lo que estamos haciendo cuando yo tengo envidia, cuando yo me comparo, yo estoy limitando mi propio éxito, que es lo que hablábamos en el video de la semana pasada. ¿Por qué? Porque si yo también tengo éxito, va a haber mucha gente, si yo pienso mal de la gente que tiene éxito, cuando yo tenga éxito van a pensar mal de mí, yo no quiero que piense mal de mí, entonces no tengo éxito, no soy visible.
no, no me, esa emoción que yo tengo de odio al otro, pero como yo soy buena persona, no quiero sentirla, pero la siento, no tengo ganas de ver que a otro les pasa eso conmigo y me dicen, hola Fede, ¿cómo andás? Y ay, hijo de puta, te va bien, no me gusta, y se siente todo, pero porque es una emoción que yo tengo, entonces por eso la siento y eso. Entonces, cuando yo me comparo y tengo envidia del otro, me estoy limitando justamente mi propia expansión, ¿sí? Entonces, son dos cosas principalmente de supervivencia. La primera, entonces les digo, es la aprobación y la mirada del otro que me dan supervivencia. Y la otra es literalmente... Chicas, ¿verdad? Hay algo que estoy haciendo mal. ¿Cómo que con este Instagram se sienten lo peor del planeta? No, 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 no. Lo último que quiero es hacerlo sentir mal, boludo. No me digan eso. Que voy a cerrar, voy a cortar el Instagram, ¿eh? María Silvi, te digo que me vas a hacer apagar esto. No, es para que nos caguemos de risa, ¿sí? Es como decir, ah, boludo, ya entiendo que lo que me pasa es que realmente es una cosa de niño, es una cosa de tener compasión, ¿me entienden? O sea, es una cosa de tener compasión conmigo mismo, que me doy cuenta que soy un rompeola conmigo mismo porque necesito la mirada del otro, necesito llegar, necesito ser alguien, ser algo para que el otro me mire, me valore. Chicos, yo espero que ustedes se diviertan con mis charlas y que les guste lo que yo escriba, porque entonces así existo, ¿entienden? O sea, me dan un sentido. Yo cuando pongo una historia y nadie me pone corazoncitos, me pongo triste, ¿me entienden? Esa es la mierda que nos tenemos que cagar de risa. Bueno, muy bien. Ah, el Instagram, claro, el Instagram, el Instagram, pero el Instagram ven que está bueno porque tiene eso que yo voy mirando, todo el mundo sube sus mejores fotos, sus mejores momentos. Cuando están para el culo, vos date cuenta cuando alguien deja de postear porque la está pasando para el culo, pero me sirve para practicar cómo puedo yo cambiar mi emoción y ver a alguien con un cuerpo espectacular y decir, qué bueno, boludo, me encanta que tengas el cuerpo, me encanta que te veas, y tratar de sentirme cómo se siente esa persona que le está yendo súper bien en este momento. Yo me está yendo para el culo, no me están saliendo las cosas. ¿Cómo se siente esta persona? ¿Cómo? Yo lo veo, está sonriente, le están saliendo las cosas, está como tranquilo. ¿Cómo se siente esa persona? Hoy, mientras meditaba, se me vino mucho, se los voy a contar ahora, se me vino mucho la imagen de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque era el exigente, era el perfeccionista. Y le fue muy bien y tenía una capacidad de acción, porque fíjense, muchos exigentes y muchos perfeccionistas no hacen porque... Pero este perfeccionista y todo hacía, y también se enojaba con su equipo, le daba rabia, los mandaba a la puta que los parió, era tan pesado que al final lo terminaron de echar, echando de Apple directamente, o sea que ese ha sido un momento muy duro. Pero fíjense que un tipo muy inteligente, muy reconocido, muy querido, que hizo un trabajo espectacular, chicos, yo de las cosas que más disfruto en mi vida es mi iPhone y mi Mac, o sea, y lo uso todos los días, o sea, mis dos elementos que más disfruto, no solo para trabajar, sino son los que creó él. O sea, me parece brillante. Y aún así, teniendo plata, teniendo todo, fíjense el nivel de exigencia que tiene, que de algún modo, evidentemente, en su mundo interno, en su dinámica interna, no se sentía tan bien porque terminó con cáncer. Ustedes ya, los que me siguen y los que más o menos tienen idea cómo la vuelta, uno no se agarra a un cáncer porque sí. Tiene que haber mucho enojo, tiene que haber mucha exigencia, tiene que haber mucha culpa, tiene que haber un nivel de emoción negativa muy grande, constante, que quizás es subconsciente y uno no se lo pesca. Yo les estoy hablando en este live para que ustedes se pesquen en el momento y cuando se levanten a la mañana se den cuenta que tienen una amargura y una cosita incómoda porque ya están imaginándose lo que tienen que hacer y que el otro no lo va a hacer como ustedes quieren y que no van a llegar a hacerlo de todo el día. Y eso es lo que de alguna manera nos va enfermando en que emocional, por cómo me, yo no me es que me enfermo un día, es emocionalmente me voy cargando, me voy cargando, voy preocupándome más, me da más amargura hasta el punto que sí, me enfermo, quizás me agarra una gripe, me agarra algo, o me agarra un cáncer o algo más fuerte, que es ya un aviso de decir, boludo, trabaja lo que te está pasando porque emocionalmente. Y vos ustedes van a ver gente muy tranquila que tiene cáncer, gente tranquila, que no dice nada, se las come todas, pero adentro está embolado. De hecho, hay gente que es muy tímida, muy calladita,
porque en el fondo es eso, le cuesta hacer, le cuesta mostrarse, ¿tá? Y todo eso se lo come solo. Entonces, fíjense que no importa cuánto éxito tengamos, cuán millonario seas, cuán reconocido seas, que un tipo como Steve Jobs, yo asumo en mi entendimiento de la realidad que no la pasaba muy bien con él mismo en el día a día, ¿me explicó? Que se exigía demasiado, que se daba duro, que se amargaba bastante cuando las cosas no le salían como él quería, me doy cuenta. Entonces, qué lindo el ejemplo de Steve Jobs, pero yo ahora miro a Fede Paz y me pasa lo mismo, ¿sí? Tranquilo, yo tengo flow, me cago de risa, pero me pego unas amargadas y me pego unas exigidas y me preocupo por cosas cotidianamente que me estoy dando cuenta, le estoy dando como la vuelta con esto. Entonces, chéquense porque la otra es hasta dónde querés llegar. Ya cumpliste un montón de cosas, ya estás haciendo un montón de cosas. ¿Por qué te estás exigiendo tanto? ¿Por qué sos tan perfeccionista? ¿Qué le querés demostrar a quién? ¿Sí? Bueno, eso es el punto que estamos mirando. Lo otro es un tema. Ah, chicos, es que es todo. Hoy lo estamos trayendo desde la exigencia, lo estamos trayendo del perfeccionismo, pero es un tema de cómo estamos viviendo emocionalmente, digamos. Y obviamente lo que acabamos de ver, la mirada del otro, la comparación, la envidia, el ser alguien, el puta. Antes más o menos uno era alguien en su grupo de amigos. Ahora abrís el Instagram y tenés muchas personas y además los que tienen más seguidores, súper lo que hacen. Entonces vos ahora, tipo, el nivel de. Está bárbaro lo que está pasando. El nivel de comparación es enorme ahora. Antes te comparabas con los 7 boludos de tus amigos, los 15 boludos de tus amigos. Sí, este es un boludo, yo soy mejor, este es peor, de puta. Pero ahora te estás comparando con todo el planeta, con Instagram y con las redes sociales. Fíjense que es una cagada. Pero en realidad te está haciendo trabajar más rápido este tema de compararte y poder decir, boludo, está bárbaro que le vaya bien. El segundo punto, entonces, estamos viendo por qué somos tan exigentes. Un primer punto, porque necesitamos la atención de los demás, necesitamos la mirada de los demás para sobrevivir. Es importante para nosotros que nos vean, que nos reconozcan. Obviamente que ya es hora de que nosotros nos veamos a nosotros mismos, que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos. Segundo punto es. Literalmente supervivencia, chicos. Todo es supervivencia, porque la mirada es supervivencia. Pero la otra es, si aprendimos dinámicas de escasez, de que la plata está media justa, de que no tenemos lo suficiente, yo me voy a exigir trabajar más, me voy a exigir crecer. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me falte. Tengo miedo. Hay una parte de la exigencia del perfeccionismo que tiene mucho que ver. Eso de exigirme, de no darme un descanso, de no permitirme descansar, porque tengo mucho miedo de quedarme sin. Y lo que les digo, esto no tiene que ver con objetivamente cuánto tenés. Yo siempre fui ganando más, cada vez ganando más, y hay una parte que me pasa, esto me sigue pasando. Este año leí un libro que se llama Happy Money, que justamente decía esto, que después hay gente que gana 4 millones de dólares, gana 20 millones de dólares, tiene assets por 50 millones de dólares y le está pasando lo mismo, tiene miedo de perder los 50 millones. Entonces, no importa si tenés un puto peso, si tenés 50 mil dólares, si tenés millón, si tenés 20 millones, si. Entonces, está esta gente que tiene 20, 30 millones y está puta la competencia y la competencia y me van a ganar y pierdo el negocio y no sé qué, mirá lo que están haciendo los otros. Que no importa el nivel, no tiene que ver con ano, cuando ya tengo un millón ya me quedo tranquilo. Es un mindset, es emocionalmente como yo estoy seteado a que sí. Ya pasó, ya estás cubierto, ya tenés todo lo que querés, pero hay una parte tuya que sigue teniendo miedo de que no tengas. Hay una parte tuya que tiene miedo de que no sobrevivas y, como te digo, es independiente del capital que tengas. Es una manera. Entonces, chequense cuánto de la exigencia tiene que ver con que sienten que no lleguen a fin de mes, que no es suficiente, que literalmente hay un tema de supervivencia ahí, ¿sí? Si no me exijo, no sobrevivo. Si no me exijo, no sobrevivo. Ese es el punto. Bueno, ¿estamos bien? Fíjense que también es una buena, ahora que estamos charlando, es una buena manera de verlo, de que lo que estamos tratando, chicos, con esa exigencia que decimos, boludo, ¿por qué soy tan exigente? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no disfruto, boludo? ¿Por qué no la paso bien? Tiene que ver con que en el fondo es porque estoy
estoy realmente como para el subconsciente, lo importante es la supervivencia. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué de repente somos mala gente? ¿Por qué nos enojamos con una pareja? Che, ¿por qué te enojas de repente con una pareja? Porque en el fondo, cuando te retira tu amor, vos estás preguntándote si vas a sobrevivir solo. Puta, yo me había juntado con esta persona porque me da contención emocional, me hace sentir bien, me hace sentir querido, me da intimidad, tengo alguien con quien hablar. Cuando me dice no quiero estar más con vos, la puta que te reparió. No es solo vos, es que me estás dejando en riesgo de supervivencia. ¿Cómo carajo hago ahora con mi vida? Eso es lo que yo les digo que hay que entender, ¿sí? Eso es lo que hay que entender, que siempre detrás de nuestros defectos, detrás de que hay gente que es tan egoísta, que solo piensa en sí misma, lo que están pensando es tengo que sobrevivir, y yo aprendí que sobrevivir es a expensas de los demás. Entonces, yo no, yo tengo que medio pisotear a los otros, porque aprendí eso, tengo esa dinámica que aprendí en mi familia, que si yo los dejo crecer y que les vaya bien, tengo riesgo de supervivencia. Entonces, no es que sea una mala persona, ¿me entiendes? No es que es un hijo de puta, no es que se levantó mal a la mañana. A nivel subconsciente, por las experiencias que tuvieron, es yo tengo que sobrevivir. Y para el inconsciente, eso es lo único que importa, sobrevivir. Y sea lo que sea, por eso en algunos niveles te vas a encontrar haciendo cosas que decís, no sé, hay gente que termina asesinando, o hay gente que termina siendo remierda, vengativa, que termina golpeando una pareja. ¿Por qué? Porque llega el punto en el cual está viendo la supervivencia. Es decir, cuando obviamente yo ni justifico ni no justifico, sino. Es una boludez para mí lo de justificar. O sea, ¿a quién le chupan huevos quién justifica? Que quien justifique. Lo que pasa es que una persona puede ser que en un momento se sienta tan invalidada, se sienta tan. Vieron que el agresivo pasivo es jodido, ¿no? Ah, vos sos un hijo de puta, vos me pegás, vos haces esto, no sé qué, no sé cuánto, y sos una mierda, y sos un fracasado, o sos una fracasada, ¿no? Para donde lo quieras tirar, y en un momento la persona reacciona. Y es agresiva, golpea o mata o lo que sea, que es que en el fondo hay como un nivel de dolor emocional, o sea, nadie es que es como que está todo en el subconsciente. Eso llevado a nosotros, a lo que nos pasa a nosotros, es para entender por qué hacemos cosas que van tan contra nosotros mismos, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Bueno, ¿cómo venimos? Eso es lo que estoy contestando, ¿no? ¿Por qué haces lo que sabes que te hace? ¿Por qué no haces lo que sabes que te hace bien? Es esa pregunta, está buenísimo. Ahora estoy escribiendo un ebook donde estoy todo esto que estoy hablando lo estoy como bajando súper tipo profundo, como para que ustedes también lo puedan leer. Y eso es lo que tiene el subconsciente. Para darles un ejemplo de cómo piensa el subconsciente. Para que tengan una idea de una boludez, ¿no? Hay alguien en tu familia que lo conociste, no lo conociste, que por ser exitoso no le fue bien. Por ejemplo, o yo les contaba, por ejemplo, un antepasado que estaba en un país y los padres lo mandaron a otro país porque les estaba yendo mal económicamente, con lo cual se fue a otro país, le fue bien económicamente, fue exitoso, pero el éxito le costó a la familia un amor que dejó en el otro país. Entonces, esa persona dice, puta, tengo toda la plata del mundo, pero no estoy con mi familia y por hacer lo que me dijo mi viejo, dejé ese amor de mi vida en el otro país. Entonces, ¿qué? Y se muere de depresión, por ejemplo. No importa, vos no tenés que saber la historia. En tu propio cuerpo está esa cosa. Entonces, todo lo que te lleve al éxito, digo, bueno, si yo como bien, duermo bien, hago ejercicio, me veo bien, soy inteligente. Tengo éxito, me voy a morir como mi tatarabuelo, que no lo conocés, mi bisabuelo, uno hace 200 años. El inconsciente sabe eso. Entonces hace el link. Y esos son los links que tenemos que romper. Y uno dice, bueno, tendré que hacer biodescodificación, tendré que hacer constelaciones familiares. No, no tanto. Es darte cuenta de que cuando te vas a hacer bien, viene un patrón de que viene un patrón negativo, no te da amargura emocionalmente, no querés comer bien, por ejemplo, no querés alimentarte bien o no querés hacer ejercicio. Y yo no lo estoy trabajando tanto con. Sí hago constelaciones y hago, pero lo estoy trabajando mucho con la emoción. Como cuando siento, tipo, no, quiero comer pan, quiero comer algo que no quiero, listo, me voy a sentar a meditar y voy a sentirme bien. Como que me voy a sentir bien sin comer pan. Voy a practicar sentirme bien, sentir el corazón. Eso es lo que yo les estoy
lo que les estoy moviendo. Entonces, esa es la razón, el inconsciente. Claro, entonces fíjense, yo no quiero ser celoso, yo no quiero ser envidioso. Pero cuando una pareja, ¿por qué? Porque tengo en mi propio cuerpo ya la historia de que una persona se murió de depresión o se murió o le empezó a ir muy mal cuando lo abandonó la pareja, ¿me explico? Entonces, por eso tengo celos, porque como que me da celos y me da envidia y lo que sea, porque y yo no quiero tener celos, no quiero tener envidia, ¿sí? Pero yo sé que cuando pierdo la mirada de los otros, tengo riesgo de morirme. Entonces, fíjense, siempre detrás de lo que hacemos está la supervivencia. Está en un nivel subconsciente guardado en el cuerpo. Les sugiero estudiar a Joe Dispenza. A mí me está pegando un viaje. Por ahí van a ir los cursos nuevos que voy a hacer y los retiro. Van a ser full para que tampoco se enreden tanto con los ancestros o no. Lo vamos a trabajar un poco, pero para que trabajen en el presente las emociones. O sea, cómo me cago ya de risa en este momento. Bueno, muy bien. Excelente. ¿Qué más, chicos? Entonces, vamos. Son las 7, ya pasó una hora, no sé en qué momento. Yo la tengo que ir cerrando, pero me quedó todo live, me quedó la mitad live. Bueno, ¿será que sigo el jueves que viene? Ahí vimos cómo nos volvimos tan exigentes. Quiero hablar un poquito más de los padres y de algunas cosas. Bueno, les voy a dar para hacer algunas preguntas. Hacemos un par de preguntas y el jueves que viene sigo con este tema, exigencia de perfeccionismo para T2. ¿Cómo le fue? ¿Se pasó rápido? ¿Se les pasó rápido como a mí o qué? O sea, boludo, voy por la mitad de lo que iba a decir. ¿Qué onda? Bueno, cuéntenme un poquito qué les llegó de esto que estuvimos charlando y alguna pregunta que tengan, como para ir cerrando. No, no, se me pasó como muy rápido. Le voló este ratito. Me queda la mitad, me queda toda la parte de los padres, de ver un poquito más lo de los padres, qué pasó con los padres, por qué no se exigían mucho, para hacer alguna cosita. ¿Y qué me queda? Bueno, toda la magia, todo lo espectacular que es ser exigente y ser perfeccionista cuando está equilibrado. O sea, que si sos exigente y sos perfeccionista en este momento, te des cuenta lo bueno que está. La gran herramienta que es para estar más conectado con la voluntad, con la disciplina, con hacer las cosas bien, con la excelencia. Entonces, poder meternos un poco en eso, es decir, simplemente tiene que ver con cómo cambio la perspectiva, pero eso que me enseñaron mis viejos, eso que aprendí, los celos, las cosas, yo le puedo dar la vuelta a esa energía y usarla a mi favor. Bueno, ahí dice, no, me tocó lo de hacerlo, la lucha entre hacer lo que hace bien y terminar haciendo lo que no me hace bien. Está muy bueno. Raco pregunta, ¿por qué se tiene que analizar tanto todo? Es una buena pregunta. ¿Por qué analizamos? Es porque generamos conciencia. Es súper importante. Es esencial. ¿Por qué? Si yo no analizo y no entiendo lo que me pasa, no me doy cuenta en el momento presente cuando me estoy metiendo en ese. Con todo lo que yo les dije, ahora apenas tengan celos, tuc, se les va a prender una vuelta y en ese momento pueden cambiar la energía, pueden cambiar la emoción. Por eso es tan importante entender. Si yo no entiendo, no me pesco el patrón en el momento. Y es inconsciente, es subconsciente. Con lo cual, 95% de lo que hacemos es inconsciente. ¿Qué quiere decir? Vos. No te podríamos culpar por nada, porque el 95% de lo que haces no lo estás haciendo vos, lo está haciendo tu subconsciente, lo está haciendo tus programaciones y eso. O sea, si fuéramos muy sinceros, chicos, no podemos culpar a nadie, no podemos poner a nadie en retarlo, en regañarlo, porque 90, a nosotros mismos, chicos, no, ¿por qué como harina si digo que no quiero comer? ¿Por qué trato mal a estas personas? ¿Por qué soy intolerante? Porque el 95% de lo que haces no lo estás haciendo. O sea, básicamente a nadie se le podría adjudicar responsabilidad. Literal, científicamente es así. No tenemos responsabilidad de lo que hacemos en un punto porque el 95% de lo que hacemos es inconsciente. Esto es científico, ¿no? Que es una opinión mía. Entonces,
La manera que tenemos de hacernos cargo de eso y de justamente no estar haciendo cosas que no queremos, que tienen. Si yo voy y hago una cagada, mato a alguien porque me agarró la rabia subconsciente, porque obviamente que no lo pensé, no lo racionalicé, o me agarró como una emoción, voy a tener un problema por mi inconsciente, por la parte que no manejo, obviamente. Entonces, ¿por qué es que nosotros miramos todo esto? Es para empezar a traer a la conciencia por qué hago lo que hago. Entonces, expando, eso es expandir la conciencia. Ah, entiendo, boludo. Ahora cuando me pongo exigente ya sé que necesito llamar la atención. Listo, me voy a quedar tranqui, me voy a dar un poco de bola. Por ejemplo, me pongo exigente porque yo me estoy exigiendo a mí mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me relajo un poco. Me voy a dar, ¿sabes qué? Me voy a tomar 2 horas para salir a tomar un café y para leer. Ese, ah, buenísimo. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta que tenía que hacer eso? Porque estoy siendo consciente de que estoy muy exigente con el otro, porque ya lo tengo pensado, analizado, lo tengo visto. Entonces, me gusta esta pregunta porque a veces también digo, qué paja, boludo, por qué darle tanta vuelta a las cosas, pero ya entendí que gracias a darle vuelta, ¡pum!, veo los patrones en el momento y los puedo cambiar, ¿eh? Buena pregunta esa. Muy bien. ¿Qué más me preguntan por acá? Un tip para no exigir al equipo. Bueno, chicos, todo de no exigir al equipo se trata de cómo te estás exigiendo a vos mismo. Entonces, fíjense, si yo soy un hijo de puta con mi equipo, es porque soy un hijo de puta conmigo, soy un tirano conmigo. No puedo ser un tirano con mi equipo si conmigo soy relajado. En un nivel, o sea, es como que es un espejo. Y es lo que les digo, no, yo soy súper relajado, no hago nada y los hago trabajar a ellos, pero yo no, no, o sea, es el contrapunto, pero. Entonces yo trabajo sobre yo mismo. Si yo estoy muy exigente con los demás, es porque yo tengo una presión de que las cosas salgan ya como yo quiero que salgan, de la manera que. Y cuando mi equipo no está, a mí me está pasando eso. Estoy pensando, puta madre, no entregamos esto que tengo que entregar y lo tengo que entregar mañana y no sé qué. Y este pelotudo que no hizo lo que tenía que hacer y mañana yo lo voy a agarrar en la reunión y lo voy a agarrar. Entonces fíjense que yo mismo, ya me fui de mi equipo, no duermo, me imagino que no se culean a todos de su equipo ni nada, o sea. Cada uno después está solo, con su familia, con su pareja, y toda esa charla la tenés vos, vos mismo después te estás dando a vos y enojándote y envenenándote químicamente. Entonces, todo el trabajo siempre lo hacemos sobre nosotros mismos. ¿Por qué soy tan exigente con el otro? ¿Por qué soy tan. Bueno, evidentemente estoy siendo muy duro conmigo. ¿Sí? Porque el otro es un símbolo literal. Yo puedo usar al otro como un pedacito mío. Cada persona, todas las personas que criticás. Cualquiera, agarrar a una persona que criticas es un pedacito tuyo con el que estás enojado. No, pero sí, es un pedacito tuyo con el que estás enojado. El boludo que hace lo que hace, el asesino. No, este es un asesino y no sé qué, y este es un violador. Claro, es que vos no te das cuenta lo asesino, lo que te estás abusando a vos mismo. Y eso es lo que yo les digo que es tomar conciencia. Yo nunca voy a tener falta de empatía con un abusador, con un asesino, con alguien que hace mal, cuando yo me conozco a mí mismo y yo me doy cuenta cómo me hago mal todos los días, cómo me amargo, cómo me hago mala sangre, cómo. Cuando yo entiendo esa dinámica conmigo, digo, uy, boludo, esta persona en un nivel hace lo mismo que yo. ¿Qué le voy a decir? Yo mismo no puedo dejar de comer harina aunque sé que me mata, aunque sé que me hace mal. De hecho, ni me doy cuenta, algunos de ustedes ni se dan cuenta que la harina les hace mal. Y algunas personas ni se dan cuenta que matar. O tratar mal al otro, no, no, no lo. Están en un nivel de conciencia que no lo registran, no, no porque sean menos ni más, sino que en su dolor, en su sufrimiento, en la química que tienen en el cuerpo, ni se dan cuenta, no lo pueden manejar eso. Entonces, siempre trabajamos con nosotros mismos. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando 7 y 10. ¿Cómo te desenojas con ese pedazo tuyo? Bueno, ahí es donde vamos con esta pregunta cierro. ¿Cómo te desenojas con ese pedazo tuyo? Lo que a mí más me sirve, chicos, es la meditación. Yo en la meditación reviso con qué personas me enojé. Yo, digamos, puedo pensar que tengo razones para enojarme y me voy a dar razones mentales, ¿me explico? Porque me enojé, me amargué. No puedo ser tan pelotudo, por lo menos tengo que haber tenido razones para enojarme, ¿me entiendes? Entonces, no, sí, me enojé porque me cagó, porque hizo esto, porque no cumplió, porque me mintió. Yo me voy a dar razones,
¿Sí? Para no sentirme mal conmigo mismo por haberme enojado, por haberme frustrado, por haberme como embolado. Entonces, cuando ya me doy cuenta de eso, no me doy razones. Yo digo, si yo me enojé, de alguna manera esa persona hizo lo que hizo, energéticamente yo lo pido. Yo sé que para algunos de ustedes por ahí esto ya es too much, pero cuando uno va aumentando la conciencia, se da dando cuenta que las personas hacen lo que vibracionalmente tiene que ver conmigo. O sea, cada persona está haciendo lo que yo le pido, obvio, inconscientemente. Ya les dije que 95% es inconsciente. Hay una parte de mi energía que pide que me maltraten, como para que yo me dé cuenta que me estoy maltratando en otros aspectos. Entonces, yo lo que hago es acercarme a la otra persona y tratar de entenderla. Yo eso lo hago en meditación. Por ejemplo, me pasa, me entregan algo que no me gusta, me entregan algo que no es lo que yo esperaba. Enseguida digo, la puta que lo parió me está haciendo perder tiempo, me embola, lo que sea. Hasta que paro y digo, bueno, tranqui, ¿por qué estoy tan apurado? ¿Por qué estoy forzando tanto las cosas? ¿De qué tengo miedo? ¿De mi imagen si no termino de hacer eso? ¿De que me va a faltar plata si no hago eso? ¿Realmente me voy a morir si esa persona tarda un día más en entregarme eso? Ay, no, boludo, la verdad que no. Uf, tranqui. Y me puedo conectar con esa persona, puedo darme cuenta que esa persona hizo lo que mejor podía. Puedo darme cuenta que si voy y le digo la puta que te parió, ¿por qué me entregas mal? ¿Sos estúpido? ¿Cómo haces eso? Boludo, no puedo creer la verga que me estás entregando. Si en vez de hacer eso, tipo digo, che, ¿será que yo no le expliqué bien? Esta persona es talentosa. ¿Será que yo no estoy explicando bien? ¿Será que yo estoy desde un lugar emocional que genero que las personas se bloqueen un poco? Ah, mira. Entonces lo que hago es empiezo a trabajar eso en mí. Ahora, lo que hacemos la mayoría de veces es, por falta de conciencia, culpar al otro, exigirle al otro, pero no mirar lo que me pasa a mí. Lo gracioso es que vamos cambiando de personajes y vas a otras empresas y vas a y te sigue pasando lo mismo. Y decís, la puta. Y entonces ahí vienen las generalizaciones. Toda la gente es pelotuda. Toda la gente hace las cosas mal. No sé si escuchaste a tu viejo o a tu vieja decir eso. O vos mismo te da. No, porque los colombianos son así. No, no, no. Los argentinos son asá. Y ahí es donde estamos bien jodidos. Bueno, chicos, espectacular. Estamos abriendo la conciencia con todo esto. Como les digo, hay cosas que en este momento las van a ver, otras que en este momento no las van a ver. ¿Cuál es mi objetivo? Es que cada vez tengan más conciencia, cada vez se den más cuenta las cosas en el aire. Esa es la primera parte, como preguntaba Raco, me doy cuenta, tengo conciencia. La segunda parte es cómo con la meditación y respondiendo de una manera distinta, si siempre me enojo con la persona que me incumplía, che, escúchame una cosa, ¿cómo hacemos? Porque yo necesito los tiempos, ¿qué te pasa? ¿Necesitas que te pasen mejor las cosas? ¿Cómo yo respondo? En vez de enojarme, como hice siempre, ¿cómo respondo de una manera distinta que me dé otros resultados? Darle feedback a las personas. Por ahí le pregunto y la persona me dice, es que boludo, vos no se te entiende lo que pedís, boludo, no tengo ni idea. O sea, me da una inseguridad trabajar con vos porque no sé, o porque tengo rabia, o en las reuniones sos muy arrogante y tipo te quiero cagar y no te hago lo que vos querés. Ah, boludo, está bien, es verdad, tenés razón. O sea, te hago sentir mal a vos. Y entonces por rabia no me lo entregas, perfecto. Me está pasando con todo el mundo, muchas gracias, buenísimo. Y ahí vamos. Bueno, chicos, voy a trabajar en esto que de no pegarles con un palo, es conciencia. Y por eso yo me río mucho porque yo no lo veo grabado. Somos perfeccionistas, somos exigentes, tenemos que entender por qué. Y la próxima sesión, entonces, próximo live, le vamos a dar una vueltita a este tema para cómo, ya siendo exigente, siendo perfeccionista, puedo aprovecharlo a mi favor, ¿sí? ¿Cómo lo voy a aprovechar a mi favor? Gente, descansen, integren, cáguense de risa de cómo son. Esta es una semana en la cual deben haber vivido esto a full, que las cosas se les trabaron, que las cosas no funcionaron, que miren a largo plazo. Ya la semana que viene charlaremos un poco de más soluciones, de más respuestas. Ahí, ya nos vemos en la próxima.